Bueno, eh, voy a tratar de dar alguna, hacer algunos comentarios puntuales sobre eh, lo que podemos llamar eh, las características que se esperan de una tesis de maestría y una tesis de doctorado. En principio, lo que quiero señalar es que lo que yo puedo comentar eh, tiene que ver con la experiencia mía de los últimos 30, 35 años. Que debido a que eh, mi experiencia directa con tesis de, de, de maestría y de doctorado tiene que ver con un modelo que se desarrolla, que tiene que ver, que, que está muy relacionado con otros modelos de otras universidades, otros centros de investigación, pero que nos, entre nosotros tiene un papel eh, muy, yo diría, no, no rígido, pero muy, muy, muy acotado, ¿no? Es decir, el alumno que entra al CIESAS a hacer posgrados es un alumno que de alguna manera entra a un proceso que dura entre seis años y siete años, en los cuales primero cursa su tesis de maestría, que tarda dos años y medio, y luego su tesis de doctorado, si es que le va bien en la tesis de maestría, que tarda alrededor de cuatro años y medio a cinco años. Y en los dos casos el alumno está becado con una beca que para México es bastante satisfactoria y que implica que el alumno tiene que ser totalmente full time, cuestión que en la mayoría de los casos se cumple. Y este full time sí es importante tomar en cuenta porque durante las tesis de maestría como durante las tesis de doctorado hay una supervisión muy constante. De la relación entre el director de tesis y el alumno. Es decir, en la tesis de doctorado, en la tesis de maestría, el alumno eh, eh, durante el primer año va formulando su proyecto de investigación, el primer cuatrimestre en forma solo, pero a partir del segundo cuatrimestre con el, con el eh, director de la tesis y de ahí sigue hasta el final, en la conclusión, a los dos. dos años, dos años y medio. Y con la tesis de doctorado eh, ocurre algo similar, lo que cambia son los espacios de tiempo. En el caso de la tesis de maestría, el alumno eh, lo que tiene que tener en la cabeza es algún proyecto de investigación que generalmente tiene que ver con algo que él ha venido estudiando, que él ha venido tratando y que desde ese punto de vista hay una cierta dificultad que comienza en la parte de maestría y que se puede continuar en doctorado, como de eh, apropiarse de una problemática que le permita avanzar dentro del conocimiento que significa esta tesis. Pero antes de esto, antes de desarrollar un poco más estos aspectos, lo que yo querría recordar o señalar, es que hay en los alumnos que han venido en las últimas dos décadas, digamos, hay un elemento que distorsiona un tanto lo que podemos llamar la posibilidad de utilizar marcos teóricos para el desarrollo de las tesis, no solo de, los de doctorado, sino incluido en maestría. Es decir, los alumnos vienen, sobre todo los que vienen de ciencias sociales y antropológicas, y en menor medida los de licenciatura en psicología, porque realmente ellos no tienen formación específica en esto. Es decir, lo que, lo que se ha notado es que vienen con una eh, formación en las teorías que podrían utilizar muy sesgada. Primero, porque prácticamente lo que conocen son las últimas teorías, las que están de moda. Cuando digo moda, no quiero decir algo descalificativo sino que quiero referirme a algo que es lo que en este momento se usa, que es lo que en este momento se discute, y no hay casi referencias reales y serias a lo que podemos llamar las trayectorias de la teoría antropológica, digamos, entre 1950 y la actualidad. No, lo que se sabe es lo que se ha desarrollado, si es, somos felices en la última década o en las últimas dos décadas. Esta es la primera dificultad. La segunda dificultad que tiene que ver con esto es que los alumnos, sobre todo de antropología, que son la mayoría de los que entran, a ser los posgrados, vienen con una fuerte carga ideológica que eh, les cuesta o nos cuesta, a los que dirigimos la tesis, nos cuesta eh, poder que, hacer que ellos tengan una actitud crítica y reflexiva hacia las mismas. Es decir, los alumnos vienen con una noción, y esto está cada vez más fuerte, en vez de disminuir, por lo menos hasta este momento aumenta, vienen con una carga muy fuerte de que el indigenado América Latina y el indigenado de los otros países de lo que antes se llamaba Tercer Mundo, o países periféricos, o el nombre que le queramos llamar, constituyen ellos el nuevo actor revolucionario el nuevo actor que se puede esperar un cambio trascendente respecto del capitalismo etcétera 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 este proceso que implica que bueno los pueblos originarios en algunos lugares pueden llegar a tener este rol o un rol similar eh, reformista y no revolucionario sí pero de alguna manera la cuestión está tan intoxicada que poder hacer que ellos objetiven que en gran medida o en cierta medida en los acontecimientos actuales esto no se ve ni se ve la posibilidad también en términos teóricos es bastante difícil y es uno de los elementos que mayor lleva tiempo para poder desencantar o para poder reflexionar y utilizar estos conceptos ideológicos que ellos utilizan en una forma que permita que se permita contrastar con los datos de la realidad. Bueno, señalado esto, eh, vaya, retomemos un poco la cuestión de la referencia entre de la relación entre tesis de maestría y tesis de doctorado. En la tesis de maestría nosotros lo que esperamos o lo que buscamos es que el alumno aprenda a investigar. El alumno que viene de licenciatura recibe eh, una carga enorme de información, enorme, y la cantidad de tiempo que lleva para la formación metodológica es mínima, es muy pobre y además es tautológica en muchas cuestiones, es decir... Eh, se hace hincapié en ciertos aspectos, pero no se discuten otros que pueden ser de mayor o igual in, inform, eh, in, in, importancia. Entonces, nosotros lo que queremos es entonces, desde ese punto de vista, colocar el eje en la parte metodológica. Es decir, si bien la, lo teórico, eh, los conceptos, eh, las teorías, para poder explicar los problemas que ellos se plantean tiene importancia sin embargo su importancia es secundaria respecto de que lo que podemos llamar la parte metodológica que implica por supuesto al principio determinados aspectos teóricos entonces el primer punto que se trata con ellos siempre es bueno qué tema o problema vos querés investigar cuáles son los problemas cuáles son los temas este es uno de los puntos que más eh, se discute a partir de algo que el alumno, por supuesto, viene. ¿no? El alumno viene con un proyecto teórico de unas 10, 15 páginas, donde aparecen, digamos, este, señalamientos de lo que él debería tener. Y entonces, a partir de este, de este primer preproyecto, por así decirlo, lo que entramos, el primer punto central es a ver qué tema y problema vos querés investigar. Esto de alguna forma este, tiene que ver con algo que le damos nosotros bastante importancia y que lleva bastante tiempo y que yo en, en, en la experiencia de la NUS aplico con bastante eh, asiduidad, que son ciertos talleres donde los alumnos de alguna forma reflexionan sobre cuestiones que hacen evidente que hay una carga ideológica justamente en el material que ellos tratan de desarrollar. Un punto, un punto central es la, cuando de alguna manera discutimos la cuestión de temas y problemas, es que los alumnos generalmente vienen a estudiar temas, es decir, vienen a estudiar temas como, bueno, ¿cuáles son las reacciones que pueden tener de tipo social o cultural en pequeñas comunidades indígenas? la existencia de VIH SIDA. Y estoy refiriéndome en este momento a dos proyectos concretamente que están tratando este tema eh, por alumnos del, del, del CIESAS. Y entonces nosotros lo que le estamos planteando es tratar de que este tema se convierta en problema. no este, de, de decir, Y trabajamos bastante con ello, pero a la corta o a la larga, eh, a nivel de maestría, a la mayoría le cuesta mucho pasar de lo que podemos, el, 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 la cuestión del tema, a la cuestión del problema. Un segundo elemento este, metodológico eh, que nosotros tenemos que insistir mucho en la parte metodológica es, y vuelvo a repetir, esto es muy particular de los alumnos de antropología, es que los alumnos de antropología vienen con una formación metodológica y técnica, por supuesto. Eh, básicamente cualitativa, lo cual no es un hecho negativo, porque la antropología básicamente se maneja con técnicas y métodos cualitativos. Pero el asunto es, y es una de las cosas que nos lleva más tiempo explicarle, aunque sea de casi de sentido común, que dentro del campo de la salud, donde nos manejamos como antropología médica, hay toda una cantidad de material estadístico que ellos tienen que aprender a manejar que ellos tienen que aprender a utilizar y en ciertas maneras que ellos tienen que, 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 que a, aprender a construir. Y desde ese punto de vista, esto también lleva determinado tipo de tiempo, que en el caso nuestro resulta, eh, yo diría, paradojal, porque la antropología médica de los últimos 20, 30 años eh, habla con cierta asiduidad. De la existencia de una epidemiología sociocultural. Y los alumnos este, repiten y hablan de la epidemiología sociocultural. Pero a la hora de la hora, esta epidemiología sociocultural, que es simultáneamente cualitativa y cuantitativa, prácticamente no saben muy bien qué es en términos prácticos, sino que aparece como un rollo más bien eh, de lo que habría que hacer, pero no. Y esto lleva también bastante tiempo en este, el desarrollo de, 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 del proyecto de maestría. Un tercer, una tercera cuestión en el proyecto de maestría es justamente lo que tiene que ver con también la cuestión de las entrevistas y la cuestión de la observación participante, en la cual también eh, dedicamos bastante tiempo al respecto. Pero vuelvo a repetir. En, el, en la tesis de maestría, lo que buscamos centralmente, lo que focalizamos es la parte metodológica. No es que no le demos importancia al marco teórico y a los conceptos, pero esto pasa a un segundo plano. Por supuesto que en la parte metodológica incluimos eh, lo que tenga que ver con descripción y análisis de la información. Eso no cabe duda, así como el tipo de actores sociales con que van a trabajar. Todo esto es parte de la cuestión eh, este, metodológica. Ahora bien, entonces nosotros lo que esperamos de un alumno que hace una tesis de maestría que tiene entre 150 y 200 páginas aproximadamente, este, hay, hay algunas que son mucho más largas, pero más o menos está dentro de este, de este nivel de número de páginas. Este, lo que esperamos es un proyecto que desarrolle todos los pasos de un proyecto de investigación, pero que donde ponemos más el acento como proceso de aprendizaje es en la parte metodológica. Ahora, ahora en, la, en la tesis de, de doctorado, lo que esperamos es justamente una, eh, un, eh, no, no, eh, lo, lo que esperamos es un trabajo que donde todas las partes de un proyecto de investigación tengan importancia, pero tenga importancia eh, lo que se aporta como nuevas eh, posibilidades de conocimiento respecto de temas o problemas específicos. Esto es lo que se busca en una tesis de doctorado. Es decir, que el alumno, si elige cierto tema y problema, lo que haga es un aporte, aunque sea mínimo, tanto de información es decir, el tipo de material que de alguna manera se incorpora, eh, de tipo etnográfico, como sobre las nuevas interpretaciones que modestamente pueda hacer justamente a estas cuestiones. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, la cuestión de la tesis de doctorado, eh, no solamente esperamos un desarrollo preciso, en todos los pasos del proyecto de investigación, sino que esperamos que sea un proyecto que incluya tanto en términos etnográficos como en términos de interpretación algunos nuevos aportes por más chiquititos, por más chiquititos que estos sean. Esto como propuesta, lo cual no quiere decir que se geste o no se geste, pero en la mayoría de los casos podríamos decir que sí. Eh, y esto implica también un elemento que yo creo que tengo que subrayar desde el punto de vista de lo que la institución nos permite. Eh, yo como miembro del Ciesas, yo no puedo dirigir más que eh, simultáneamente, más que dos tesis, eh, digamos, que se están desarrollando. Es decir, eh, de cada generación, ¿no? De cada generación... Yo no puedo dirigir más que dos tesis de maestría y dos tesis de doctorado. Y la maestría y doctorado como paquete se abre cada dos años. Es decir, el CISA tiene unas seis líneas de investigación, y en un año se abren tres líneas, y al otro año se abren las otras tres líneas, y así sucesivamente. Puede ocurrir que alguna línea desaparezca, puede ocurrir que otra línea se integre, pero el proceso es cada año por medio se abren eh, para líneas específicas. Y en consecuencia, eh, uno va a tener dos tesis de maestría de la nueva línea y dos tesis de doctorado de lo que está quedando de antes. Y en consecuencia, esto obliga, obliga no, y esto permite una mayor dedicación, una mayor eh, relación con los alumnos. Eh, este es un punto que yo creo que es fundamental. Primero, la, 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 la escasez de tesis que cada uno tiene que, que tiene que dirigir. Y segundo, la cantidad de tiempo que uno puede darle al alumno, tanto porque el alumno está de tiempo completo como porque uno está también de tiempo completo. Entonces, desde ese punto de vista, esta supervisión constante hace que uno esté siempre al tanto de por dónde andan los alumnos y qué posibilidades tienen realmente de cumplir eh, los objetivos de recibirse dentro de los tiempos establecidos eh, por el alumno. Quiero señalar que el CONACIT, que es el quien financia las becas de los alumnos, eh, establece que después de cierto tiempo, si el alumno no entregó su tesis ya, eh, que generalmente es un año y medio, dos años, más allá de los cuatro, de los eh, dos años de la tesis y de los cuatro años de, del doctorado, de, de, perdón, de la tesis de maestría dos años y medio y de la tesis de doctorado cuatro años y medio. Es decir, se agregan dos años aproximadamente, un año en el caso de la tesis de maestría, dos años en la caso de doctorado. Si no se han recibido, que eran marginados, ya no pueden recibirse. Esto crea y esto sí es un elemento, yo diría, bastante negativo. Esto crea una situación de bastante ansiedad, sobre todo en los alumnos de maestría, dado el escaso tiempo que tienen. Y este es uno de los eh, puntos, yo diría, negativos del modelo que estoy eh, tratando de presentar como parte de lo que sería eh, la cuestión de las tesis de maestría y las tesis de doctorado. ¿no? Eh, con respecto a lo que podemos llamar eh, los problemas de los alumnos eh, en general, eh, ya señalé antes la cuestión de los elementos de... Eh, perdón, la cuestión del tema y problema como un elemento central. Eh, un, un segundo elemento que, que consideramos bastante importante es que los alumnos vienen eh, conscientemente o no con una noción de que eh, la información que reciben de los Personas con que trabajan, eh, generalmente a través de entrevistas no estructuradas, se puede trabajar también con grupo focal, <coughs> se puede trabajar también con autobiografías, pero estos son más secundarios. Generalmente lo que se trabaja básicamente es este, eh, entrevistas no estructuradas. Eh, consideran que la información que reciben es una información que en sí misma es verdadera. Y no se plantean para nada la necesidad de que lo que obtienen de la información verbal tenga un correlato en las prácticas que desarrollan los mismos sujetos sobre los cuales se está generando eh, la obtención de información. Y este es un punto que sí discutimos mucho y que lleva justamente a plantear un trabajo de campo un tanto diferente para poder asegurar. Si queremos llamar algún tipo de posibilidad de ver la correlación que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Este es un punto, vuelvo a repetir, que generalmente no se maneja a nivel de las clases. si A nivel de las clases se maneja, pero en sentido muy superficial. Eh, se maneja sobre todo cuando estamos en la elaboración de la tesis, la elaboración, el desarrollo de la tesis, el desarrollo del, del, trabajo, del trabajo de campo. ¿no? Eh, y, esto, y esto tiene que ver con lo otro que el tercer aspecto de, de este tipo que es la calidad etnográfica eh, que de alguna manera se espera y que tiene que ver con que dé cuenta en términos muy puntuales de lo que podemos llamar eh, de la información que se puede obtener y que también y esto es muy antropológico también no sé si es interesa o no el, el, el alumno que viene de antropología eh, generalmente lo que busca son, es información cultural. Eh, y esto nos lleva, digamos, a, también a todo un trabajo para eh, re, tratar de que recupere, no con la misma intensidad, pero sí con una intensidad necesaria, información de tipo económico, información de tipo político, etcétera, etcétera. Entonces es muy paradójico que nosotros nos encontramos con los alumnos que vienen con conceptos de moda. Como biopoder o cosa por el estilo. Y a la hora de la hora, lo que vemos en su información es el que casi no existen datos sobre biopoder, pero sí existe una gran cantidad de información cultural, que es la que más está acostumbrado en función de su formación en licenciatura, el alumno, y con lo cual tenemos que trabajar. No, este, no sé, estos son los aspectos, eh, es decir, la, el, el rendimiento, eh, la de los alumnos a nivel de maestría y doctorado es este, como, como eh, posibilidad de recibirse en sus secuencias es este, bastante alto. ¿no? Bueno, con respecto a lo que estamos eh, señalando y sobre todo referido a la tesis de doctorado. Eh, en mi experiencia es que dada el modelo que estoy tratando de proponer, eh, las tesis de doctorado han mantenido eh, prim primero un porcentaje de personas recibidas muy alta. Este, también en la tesis de maestría, pero lo de doctorado tiene una mayor relevancia. Eh, por ejemplo, en la generación actual... Este, eh, con respecto a maestría, que eran siete alumnos este, en, en, para nuestra línea, ¿no? en total son unos 26 más o menos doctorados, 26-27, los, los siete de nuestra línea eh, eh, ya se han eh, recibido, este, de ellos eh, cinco, y los dos que faltan se van a recibir en los próximos meses. Es decir, van, los siete van a estar recibidos dentro de los tiempos, cinco dentro de los tiempos especificados y, y dos con tiempos agregados. Y en el caso de los este, alumnos de doctorado, eh, que eran nueve, eh, prácticamente podemos decir que hay este, una... una es decir hay solamente un caso en el cual estamos viendo mejor dicho hay dos casos en los cuales estamos viendo que hay una posibilidad de que tarde mucho más de lo que estaba planteado y que está, eh, obedece por lo menos en uno a causas de problemas personales salud, problemas de salud fundamentalmente no de ella sino de la familia entonces de ese punto de vista sí tenemos una muy buena este muy buena eh, situación respecto de eh, la tasa de alumnos que se reciben tanto en maestría como en doctorado. Ahora, con respecto a la calidad de las tesis, eh, yo diría que en doctorado y en las tesis que yo he, he, he dirigido en los últimos tiempos, pero también en las otras que, que están dirigidas por compañeros y compañeras este, que también tienen el mismo modelo que yo acabo de señalar. Eh, podemos, podemos decir que son en general buenas tesis y algunas muy buenas tesis eh, yo diría que las eh, últimas tesis que yo he dirigido eh, tan, a, a nivel de doctorado justamente expresan esta situación y constituyen eh, ciertos aportes no solamente etnográficos sino como dijimos también la interpretación de algunos de, de algunos aspectos no este. Eh, con respecto a, a lo que podemos llamar eh, la formación, eh, con respecto a, a, las, eh, a las materias que ellos cursan eh, dentro del Ciesas, sí eh, considero que hay un aspecto eh, que mm, ha sido, a juicio mío, este, un tanto negativo en los últimos años. ¿A qué me quiero? ¿A qué me recibo? ¿A qué me refiero? Eh, hace 20 años, eh, más o menos, dos décadas, eh, el número de materias que estaban a cargo de la línea, sobre todo en el caso de materias optativas, era mucho mayor que en la actualidad. Eh, esto fue debido, y este cambio fue debido, a reducir el número de materias específicas por línea y agregar materias generales. A que en algunos casos de otras líneas, por ejemplo medio ambiente o cuestiones por el estilo, ingresaban alumnos que no tenían ninguna formación en antropología y se si vio la necesidad de incluir materias generales que los formaran. Esto, de alguna manera, bueno, solucionó un problema, pero creo otro, porque en el caso nuestro, las materias optativas que estaban todas en manos nuestras, nos permitían profundizar algunos aspectos, sobre todo los teóricos y conceptuales, dado lo que podemos llamar eh, el déficit eh, formativo a que me referí previamente. Pero salvo este elemento negativo, en general eh, los aspectos con que está organizada la maestría y el doctorado, considero que son bastante, eh, bastante adecuados. Un, un, un elemento que considero bastante importante es los lectores de las tesis es decir, el, es decir el aparte del director de tesis se nombran tres personas que van a leer las tesis y que hay dos momentos en los cuales eh, se reúnen o nos reunimos todos el director de tesis el alumno y los otros tres que están para justamente ver el avance de la tesis en este sentido eh, la selección de los jurados sí aparece eh, con bastante importancia, dado que se busca siempre personas que estén en relación real con el problema que se está estudiando. ¿no? Y desde ese punto de vista, el, la riqueza de, de información que el especialista le puede dar, sobre todo en la primera de las reuniones, ha sido, en mi experiencia, muy sustantivo, dado que muchas veces, eh, las tesis muchas veces no, con altísima frecuencia la tesis que uno dirige no tiene que ver mucho con, eh, con el campo sí el campo de la salud pero no con lo que uno maneja con lo que uno sabe entonces eh, los especialistas puntuales en ciertos problemas hacen que justamente el alumno reciba una información específica más allá de su director de tesis que le puede ser de mucha utilidad como de, de hecho lo hemos experimentado o yo lo he experimentado a lo largo de estos 30, 35 años del modelo que estoy señalando.